Vamos a empezar con Ventana Clara. A juzgar por el presente, un espejismo. El camino de Sochi es la muestra viva de todo lo que no tenía que hacer. Te invito a la ciudadanía a ir hasta la luna de su mano. Pero no pasó del despegue. Poco a poco, Sochi se ha ido apagando. El descobijo de los partidos que la siglaron es evidente, ¿o no? Ni siquiera en medio de la crisis mediática que tuvo por el tema de su tesis salieron a defenderla los presidentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD. Es obvio, ellos estaban más ocupados repartiéndose ahí el pastel, las posiciones en el Congreso. El tan aclamado fenómeno Sochi, a juzgar por el presente, no es más que pólvora mojada, un espejismo. El 5 de febrero en Washington, ahí estaba la señora Xochitl Gálvez postrándose frente al imperio. Y el día 6, ahí estaba con Almagro repudiando el pueblo en una organización que ha servido el intervencionismo estadounidense como es la Organización de Estados Americanos. Que no sepa inglés no es pecado. Lo que es un pecado votar. Es que traiciona los intereses de la patria y del pueblo de México y que vaya a pedir al extranjero lo que el pueblo le niega. ¿Qué más sale del corazón? ¿Quieres ser vecino de Messi Madrid? Pues aquí te digo cuánto cuesta vivir en el edificio más exclusivo de Estados Unidos. Esta es la cosa de Santa. Aquí puedes subir en ascensores con todo e auto. Este es el garage de este apartamento. O puedes subir por ascensores directos hasta tu sala. Este departamento está en el piso 40. Esta es la cocina. El congelador está oculto. Esta es la refrigeradora.